a partir de un trabajo que nos propusieron el semestre pasado, que teníamos que hacer un seguimiento a un monumento público. Nosotros escogimos el monumento de la Rebeca. Bíblicamente la Rebeca es una mujer que brinda agua a las personas, digamos, que brinda agua a las personas del desierto. Entonces nosotros dijimos, no, pues descontextualicemos a la Rebeca, saquémosla de allá donde estaba sucia, olvidada, y llevémosla a otro contexto, a otro lugar, digamos, del centro. Y empezamos a darnos cuenta que la gente nos dio plata. Nos echaban plata en las cojitas y pues, o sea, nosotros no esperábamos obviamente eso, ¿no? Era como hacer el trabajo para presentarlo y ya. Y bueno, eso quedó así. En enero entonces yo decidí, pues, estábamos en vacaciones y yo decidí como volver a hacer lo de la Rebeca, porque me quedó pues como la inquietud de lo de la plata. Luego entramos a la universidad, le comenté a Paola lo que estaba haciendo, y pues como habíamos trabajado con ella en el trabajo de la universidad, pues yo le dije que trabajáramos juntas, que ahí había pues también una fuente, digamos, de empleo. Y también podíamos empezar a trabajarlo el proyecto de investigación, porque nosotros tenemos que presentar un proyecto de investigación. Entonces, claro, obviamente uno necesita comer, pagar arriendo, pagar fotocopias, transportes, comprar la pintura, cuidarse porque esa pintura le reseca la piel, le vuelve nada el pelo, entonces hay que hidratarse, alimentarse bien. Y pues si uno encuentra que en vez de irse a trabajar a un bar los fines de semana, o puede ganarse eso haciendo algo que a uno le enriquece tanto como persona, aportando algo tan bonito a la ciudad, a la gente, como es una figura, una imagen como esta, pues muchísimo mejor. Ayer estaba haciendo mucho frío en la tarde y la gente dice, ¡ay, qué frío! Pero pues si yo les voy a poner cara de, sí, por favor, denme plata, que se me puchan. No, o sea, la idea no es limosnear, ¿sí? La idea es que uno está haciendo un trabajo y la gente, o sea, sin que uno le pida, la gente dice como, bueno, esto vale. Y la misma gente le dice a la otra, oiga, den plata, dejen de tomar tanta foto y denle plata, que no sé qué, eso no es fácil. Que... Entonces, pues, uno no se siente como pidiéndole limosna a nadie. Hay comentarios de todos, pero el 95% de los comentarios son de admiración. Son de, oiga, qué bonito lo que, oiga, qué chévere lo que están haciendo, uy, hacían falta cosas así, uy, no sé qué. Y uno se da cuenta que la gente está como ávida de ese tipo de expresiones. ¿Cuántos investigadores a veces tienen que abandonar sus investigaciones porque no tienen recursos para seguir? Nosotras quisiéramos, obviamente, con la Rebeca, llevarla a otros contextos sociales. Sí, digamos, a otro contexto cultural, por ejemplo, llevarla a Boyacá. ¿Qué pasaría en Paipa, no sé, en Sogamoso, poniendo a la Rebeca en una plaza pública? Sí, la sociedad boyacense es mucho más restringida, es mucho más tradicionalista, tiene una visión del cuerpo muy diferente a la que tiene la gente de una ciudad como Bogotá. En otras hacemos a veces una imagen doble, un espejo, entonces son las dos Rebecas y es como la Rebeca viéndose al espejo, entonces todos los movimientos lentos, es que con la, y es una imagen súper linda y la gente es así, la gente es boba, boquiabierta, pero no le dan plata a uno.